Nada más apoyo. Nada más apoyo. No, no, maraca, ¿ves? Me está reflejando de que me pone no mueve. ¿Eh? Ahí está. Le creo todo eso, ¿no? Eso lo muestra el público, por favor. No, sea. Ya se me va. ¿Cuánto es el bicho? Mañana te paso un poco. ¿Estás seguro? Sí. No, papá, te cuento que es verdura. Mándale, hombre. Alguien que no tenga pelo. Can you feel it? We'll be right back.
Bienvenidos a Subir el Volumen. Estamos hoy acá con la gente de Combatic Condor. Vamos a pedirle... Gracias. Muchas gracias por haber venido al programa, chicos. Vamos a pedirles que se presenten los chicos. Carlos, Facundo y Diego. Bien, cada uno toca un género diferente, digamos, en el ámbito. Vos tocas folclore, tocas rock, o todos tocan cosas diferentes. Sí, yo vengo inicialmente de folclore, de ahí con él hicimos música latinoamericana, y ahora lo tenemos a Diego también, el niñito. ¿Cómo se conocieron con Diego? Con Diego, y Diego le mandó un mensaje por Facebook a Facu, preguntándole si quería armar una banda, que era como una big band lo que quería, ¿no? Ha organizado una audición. Eran 16 músicos. Invitó a medio tucumana. Y solo fue él. Yo. Por eso están siempre juntos los dos. Desde saber, digamos. Desde saber son inseparables. Bueno, adentrando un poco en lo que es el género de lo que están haciendo, es muy particular lo que hacen. Y mirá, funcionamos de estilo que más o menos se nos ocurre en el momento. Por ahí caigo y le digo, che, gordo, hagamos una chacarera, y sale chacarera, y de ahí se mezcla con rock. Se pinta más, digamos. Claro, lo primero que te viene al mate y te gusta. Así es, en esta gran licuadora que se llama Combatic Condor. ¿Por qué el nombre? En realidad nace de una barriada que teníamos con él chateando. Y bueno, en un momento yo lo mando a hacer ciertas cosas y él me manda a mí a hacer otras cosas. Claro. Y termina saliendo el nombre. De otra forma, o sea, como para agarrar y dejarlo en plano donde quede lindo, el cóndor es el animal de América, ¿entendés? Más representativo, que está desde California hasta el sur de Argentina. Y lo que nosotros queremos hacer, o sea, es agarrar y hacer como todo tipo de música, ¿entendés? Como hacerlo criollo, digamos, claro, una forma sí, de sí, decirlo. Sí, eso. Vemos que tiene muchas mascotas, un look este es bastante así, raro. Estamos contando, buscando, ¿no? Estamos tratando de encontrar el look. Facu es el reemplazo de Payaso Tapalino en la próxima temporada. Y el 10 en la media cancha, el Pipe Ramos. Bueno, vamos a escuchar un poco de Combatic Condor y volvemos. Hemorroidal, adentro. We'll be right back.
en agradecimiento de que te llevé. Vos prometiste un favorcito. Con quejas y cantos de amor, la noche colmaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Licenciados en el arte de zafar. Ella es una abusadora. Con ese amor que vive dentro de mí. Of the Phoenix. I like that.
Los peces gordos decimos no a la trata esta noche, en hermoso marco, y muy orgulloso de haber sido convocados por esta causa tan noble y tan justa y tan lindo de poder aglutinar a la gente y contarle cuál es tu visión, tu punto de vista contra esto y aportar tu granito de arena también. ¿Cuál es el mensaje para la juventud en este día tan especial? Simplemente en el caso de los peces decirle no a la trata. Un hombre no paga, ¿me entendés? Un hombre de verdad no paga, como dice. No a la trata, no al manoseo, no a las cosas que estén por zurda siempre, ¿me entendés? Bueno, ¿con qué van a deslumbrar hoy a los tucumanos que se han dado cita en Plaza Independencia? Vamos a tocar un repertorio nuevo y estamos con una formación bastante linda y grande. Entonces vamos a tratar de poner toda la carne en el asador, como hacen los peces siempre, y dar lo mejor de la picana que tenemos para darle. Éxito. Gracias, muchas gracias. Bueno, Tony de Karma, también participando de este festival tan importante para los tucumanos y para todo el país. Sí, la verdad que sí, contentos de participar una vez más, de estar y de poder ayudar. Hablábamos con Pablo hace un rato, con que hoy una persona se vaya con su cabeza distinta y haya entendido un poco el mensaje de lo que es la trata de personas, nosotros nos vamos felices, ¿no? Porque si bien hay que ser conscientes de que para que este flagelo, que me parece que es uno de los flagelos nuevos que más nos está inundando y atacando en este momento, exista, hay obviamente complicidad de todos los poderes, hay complicidad y oscuridad en parte de algunos sectores de los poderes, ¿no? Y si bien hay muchos cómplices adentro del poder, también nosotros somos cómplices al hacer la vista gorda, como a mí no me tocó de cerca, no me meto. Yo creo que hay que meterse, hay que formar parte de esto, ¿no? Hay que formar parte de este cambio y hacer el cambio de una vez. ¿Repertorio para esta noche? Y presentando canciones nuevas de los discos nuevos y, bueno, canciones de los discos anteriores también. Continuamos en subir volumen y seguimos acá conversando con Coyote y Cóndor. Vamos a preguntar, chicos, ¿hace cuánto que están juntos todos? Como banda venimos hace un año y dos meses, más o menos, junio del año pasado. ¿Y el proyecto de ser grabar un disco ya? Y sí, estamos en eso, estamos juntando las monedas. Acá vemos las donaciones para chicos que quieren grabar un disco.
No, pero lo más inmediato que vamos a hacer es un video. Un video clip. Así que, bueno, estamos viendo quién es el equipo que lo filma. No, acá tenemos Pixmedia. Te paso a hacer un poco de preparación. Buena opción, he visto materiales que están buenos. Bueno, che, ¿y cómo ven la movida en Tucumán? ¿Cómo se mueven en el ámbito, digamos? Porque no están ni en el rock ni en el folclore. Claro, por ahí se nos complica un poco porque, qué sé yo, tengo amigos que tocan bandas de reggae o folclore, qué sé yo, y a la hora de armar, digamos, una toca entre varias bandas, como que a dónde nos metemos nosotros, ¿viste? Y como que los otros chamos tampoco se claro, quieren meter con nosotros. Y en la peña lo agradó un goleo, claro. ¿Sí? La oveja negra de la movida. Somos unos únicos, no reconocidos. Sí, puede entrar, digamos, si hay inclusión. Puede estar el folclore y puede estar el rock también, ¿por qué no? Puede sí, cambiar, claro. Puede darse vuelta a la tortilla. Así es, claro, así hay que probar. Sí, pero bueno, por ahora estamos bien, estamos tocando. Por ahí no tan seguido como quisiéramos, por cuestiones personales de cada uno, que por ahí no tiene tiempo, qué sé yo, pero bueno, estamos dando. Los ensayos nos faltan. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido a subir el volumen. Por favor, gracias. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes por invitarnos. Y bueno, los que nos quieran contactar, Cobot y Condor en Facebook, o no sé. O la página. Y por ahí. La sala de ensayo, el señor. Vamos a decir la sala de ensayo. Tiramos el chico, bueno, claro, entonces, claro. O en la Borbotona, sala de ensayo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos, che. Continuamos en seguir el volumen. Seguir el volumen. Esto sale para el final del programa, boludo.